La presencia del niño en el pueblo mexicano es una realidad preñada de lucha por la vida, de actividad constante, de ansia, de inquietud y al mismo tiempo de patética sumisión ante una herencia de dolor y tristeza. Tan solo el hecho de sobrevivir en el campo y en los barrios populares de las ciudades es la primera pelea ganada a las enfermedades y la desnutrición por aquellos que, sin saberlo, ya entraron en el diario pregar por la existencia. Fanny Rebel fue una artista nacida en el seno de una familia judía en Polonia, que como otras familias de aquel entonces, se vio forzada a emigrar para escapar del horror de la persecución y de la guerra. En México, el país que la acogió y que Rebel adoptó como propio, realizó una sobresaliente carrera artística, estrechamente entretejida con las problemáticas sociales de la época y con los protagonistas principales del ambiente artístico de entonces. Aunque su espectro temático fue muy amplio, Rebel frecuentemente pintó niños, pues como decía el artista, su sufrimiento es una cuestión que hiere la sensibilidad de cualquiera. Luces, también conocida como En la calle, resume la ternura, honestidad y realismo con los que la destacada artista siempre interpretó a la niñez. A través de la melancólica expresión de los ojos del niño, sentado en el piso de una sombría esquina citadina, abrazando sus propias piernas como desesperado intento para protegerse del frío y del abandono que calan todo su cuerpo, desde sus piececitos descalzos, Rebel denunciaba la crueldad de la pobreza que desdichadamente lastima hasta a los más pequeñitos. Los edificios y los carteles luminosos representados en el paisaje urbano del fondo, otro de los temas característicos de la producción artística de Rebel, resaltan la deshumanización de sus habitantes, retratados en el plano medio de la pintura como sombras de autómatas sin alma, indiferentes al drama de la soledad y el desamparo del niño, que la sensible mirada del artista ubica, en cambio, en el primer plano de su obra, para que por lo menos nosotros, los espectadores, no podamos evitar el verlo. Sin caer en la sentimentalización excesiva ni en la brutalización de la pobreza, Rebel pintó Luces en 1955, cuando el crecimiento urbano de la Ciudad de México estaba alcanzando un aumento demográfico sin precedentes, generando grandes problemas sociales, especialmente entre las clases más desprotegidas. Rebel nos enfrenta así con una imagen de sufrimiento, de privación y de desolación, pero también de belleza y de ternura. Los niños con sus grandes ojos soñadores miran y absorben esa tremenda realidad del pueblo mexicano tan trágica y sin embargo tan preñada de belleza y esperanza.